En la actualidad, el escenario global ha experimentado un cambio drástico. Las épocas en las que una sola nación dominaba indiscutiblemente han quedado atrás. Ya no existe una única superpotencia económica, política y militar que controle el mundo. Hoy en día Estados Unidos ha perdido su hegemonía y el planeta se ha convertido en un espacio multipolar orientado hacia nuevas potencias. Entre estas destacan notablemente China y Rusia, que ahora emergen como líderes económicos indiscutibles. Prácticamente no hay país que no mantenga relaciones comerciales con estos gigantes. Mientras tanto, Estados Unidos se esfuerza desesperadamente por conservar al menos una fracción de su antiguo dominio. Una de sus estrategias es centrar su atención en lo que históricamente ha considerado su patio trasero, México. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador no es como sus predecesores. A diferencia de ellos, no cede fácilmente ante las presiones estadounidenses y pone en primer lugar el bienestar de los mexicanos. Esta postura ha provocado que los medios de comunicación estadounidenses inicien una campaña de desprestigio contra López Obrador. Con frecuencia publican acusaciones infundadas que lo vinculan con el crimen organizado en el país. Aunque estas denuncias son fácilmente desmentidas, el objetivo de los medios es crear un impacto inmediato y sembrar en la opinión pública una imagen negativa del presidente mexicano. Esta táctica busca socavar la legitimidad de su gobierno, erosionar su base de apoyo y desviar la atención de las políticas que afectan los intereses de Estados Unidos en la región. Sin embargo, López Obrador tiene un as bajo la manga. Durante su administración ha cultivado excelentes relaciones con las nuevas potencias económicas. La relación más destacada que ha forjado México en estos tiempos es con Rusia. El país latinoamericano exporta a los rusos metales, maquinaria industrial, productos agrícolas y una cantidad significativa de petróleo y gas. A cambio, Rusia proporciona a México una considerable cantidad de armamento para fortalecer su defensa. Este apoyo es crucial, especialmente considerando la proximidad de México a Estados Unidos y la posibilidad de un eventual conflicto. Incluso Rusia ha entregado a México una veintena de aviones Su-27 de última generación, un regalo excepcional en términos de material bélico entre naciones. Esa generosidad de Rusia hacia México tiene raíces profundas. Hace un siglo, en un momento crítico, México mostró una notable solidaridad hacia Rusia, movilizando recursos para ayudar a su población. Rusia no ha olvidado este gesto. México fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la Unión Soviética, recibiendo embajadores soviéticos y enviando representantes diplomáticos a Moscú. La Revolución Mexicana también fue influenciada por la Revolución Soviética, adoptando un sistema híbrido entre el socialismo de Estado y el capitalismo. En una carta de 1918, Emiliano Zapata expresaba que los ideales de la Revolución Mexicana eran los mismos que los de la Revolución Soviética. Aquí es donde radica la profunda fraternidad entre México y Rusia. Años después de la Revolución Rusa, cuando Álvaro Obregón asumió la presidencia de México, Estados Unidos envió una carta diplomática con exigencias claras. El gobierno mexicano debía cortar todo comercio con la Rusia bolchevique. La Casa Blanca también pedía tomar medidas para aislar a la Unión Soviética de Occidente, hasta que abandonara el comunismo. Entre las órdenes se incluía negar documentos de partida a buques rusos en puertos occidentales, prohibir el envío de mercancías a Rusia y restringir tanto la salida de personas con destino a Rusia como la entrada de individuos provenientes de la Unión Soviética. La campaña de solidaridad con la Unión Soviética alcanzó su apogeo entre 1922 y 1923. En este último año, el gobierno mexicano dispuso que varias toneladas de excedentes de alimentos de la producción nacional fueran enviadas a Rusia. Esta acción no solo alivió la crisis en las zonas afectadas, sino que también consolidó una amistad duradera entre México y Rusia, cimentada en la ayuda mutua y el respeto a la soberanía. Los diplomáticos mexicanos en Rusia informaron al gobierno de Obregón sobre la crisis, viendo una oportunidad para ayudar y a la vez desafiar a Estados Unidos. Obregón organizó colectas de dinero y alimentos a través del Comité Pro Auxilio de Hambre en Rusia. La respuesta del pueblo mexicano fue inmediata y generosa,
La solidaridad con los rusos a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas mostró la capacidad de México para ver más allá de la política. Varios buques mexicanos partieron de diferentes puertos llevando alimentos y ayuda material a los ciudadanos rusos. El propio presidente Obregón intervino personalmente cuando varios inspectores de aduanas en México se rehusaron a permitir la partida de estas embarcaciones. Esta acción ejemplificó el compromiso humanitario y la colaboración entre ambas naciones, superando barreras logísticas y políticas para proporcionar alivio a quienes sufrían por la hambruna en la región del Volga. Los buques con su preciada carga fueron recibidos con gratitud por el gobierno y el pueblo soviético. El 25 de mayo de 1923, poco después, Obregón recibió una carta del presidente de la Cruz Roja Rusa en Nueva York, agradeciendo al gobierno y al pueblo de México por su ayuda. La carta resaltaba el profundo acto humanitario que fortaleció los lazos diplomáticos entre ambas naciones en un momento crítico. No se puede establecer el monto exacto de la ayuda total reunida, debido a la participación de numerosas organizaciones de beneficencia y la Cruz Roja Soviética en Estados Unidos. Sin embargo, la ayuda fue significativa y constante, y llegó más allá de los envíos iniciales de alimentos. El gobierno de Obregón también proporcionó fondos para la construcción de un hospital en Yalta, solucionando muchos problemas sanitarios en la región. A pesar de las críticas de otros países que veían la ayuda a la Unión Soviética como un apoyo a un gobierno cuyas políticas condenaba a su propia población a la pobreza, México decidió actuar con humanidad. La percepción mexicana era clara: salvar vidas estaba por encima de cualquier consideración política. Esta histórica ayuda humanitaria no solo subrayó la soberanía de México frente a las imposiciones de Estados Unidos, sino que también cimentó una amistad duradera con Rusia. Aunque Álvaro Obregón no es recordado como el mejor mandatario, debido a acciones como la firma de los tratados de Bucareli y el asesinato de Pancho Villa, su decisión de ayudar a Rusia en un momento de crisis demostró un destello de luz en su liderazgo. Hoy esa amistad se refleja en la cooperación militar y económica entre ambos países. El presidente ruso Vladimir Putin ha facilitado armamento y aviones de última generación al ejército mexicano y ha prometido apoyo incondicional en caso de conflicto bélico. Este gesto muestra que Rusia no ha olvidado la solidaridad de México hace un siglo. ¿Crees que México mantendrá siempre buenas relaciones con Rusia? ¿Es posible que Rusia apoye a México en caso de conflicto? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este artículo, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.